Bueno, la invocación es una versión absurda de la historia de un invento, este invento a través del cual estamos llegando a toda la audiencia de San Carlos, que es la radio. Es una versión absurda de los momentos previos a lo que fue la primera transmisión radial, o al menos lo que se conoce como la primera transmisión radial en los libros de historia, que ocurrió en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, en donde los locos de la azotea hicieron en esta primera emisión, pasaron una ópera llamada Parsifal. Entonces, a partir de esta historia, yo en particular me volqué a escribir lo que después finalmente se terminó llamando La Invocación, claro. En donde Alberto, el personaje principal, intenta comunicarse en agosto de 1920, intenta comunicarse con su mujer, de quien no sabe nada y no sabe dónde está y desapareció. Y bueno, con los medios de la época y las creencias y las supersticiones de la época, intenta llegar a esta mujer con la ayuda de sus vecinos, su vecino Miguel y la hija de su vecino Martina, y un vendedor que va golpeando puerta por puerta y llega a este domicilio y se encuentra con esta situación, ofreciendo al mismo tiempo este vendedor ambulante productos de reciente invención que asegura que les va a cambiar la vida. Pero es una en particular, sí. Y ahí comienza a desarrollarse esta historia que tiene mucho de historia argentina, tiene mucho humor y bueno, tiene cuatro actores en escena sensacionales, como son Rubi Gatti, Miguel Pascual, el gringo Fecia y Flavia del Rosso. Sebastián, contás un poco la historia y la verdad que da intriga y es interesante porque está totalmente en las antípodas o lo contrario de lo que sucede hoy en día con las comunicaciones. Hoy, si alguien quiere comunicarse con otra persona, es extremadamente sencillo hacerlo. Claro, un poco jugamos con eso. Hay algunos chistes que giran en torno a eso, pero sí, también se juega un poco con en el texto y en el juego de los actores con las dificultades de la época para comunicarse con personas que no tenés en el frente, digamos, o sea, y que ni sabes dónde están. Entonces, a partir de eso comienza la desesperación de Alberto para encontrar la manera de contactarse con Sofía, que se fue sin avisarle nada en la época, en el contexto en el cual se desarrolla la historia, que resulta aún más llamativo, porque 1920, en donde en el caso de Sofía, ella, el personaje, interpretado también por Flavia del Rosso, es una maestra, y las maestras tenían convenios laborales muy estrictos que les impedían viajar, irse de su casa, maquillarse, etcétera, etcétera, sin autorización del Consejo de Educación. Así que bueno, tiene muchas todo. Patas esta historia, y creo que les va a gustar a los sancarlinos, así que esperamos contar con mucho público, porque sabemos que la sala es grande. Ella ya tuvo oportunidad de ir con otra obra y siempre es muy buena la respuesta. Fueron premiados con esta obra, ¿no es así, Sebastián? Sí, ganamos la Fiesta Provincial de Teatro el año pasado. Fuimos seleccionados dentro de 77 elencos que se presentaron, quedamos nosotros y una obra de Rosario para representar a Santa Fe en la Fiesta Nacional de Teatro, que fue en Chaco también el año pasado. Y aparte también fue declarada de interés cultural por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.